Hago este videoblog para comentarles que el canal va a tener un horario, el cual va a ser el siguiente. Lunes va a ser Minecraft y una nueva serie que voy a empezar de Terminator. Del juego, no de la película, no de San Mamones. Martes va a ser COD, o sea, Call of Duty, el Modern Warfare 2, creo que es el que estoy subiendo. Jueves, la serie de Far Cry. Viernes, Need for Speed y Minecraft. Sábado, Assassin's Creed. Y domingo, Carmen Kadeke. ¿Por qué hago un horario del canal? Porque sinceramente, me está pasando de que agarro y pues me pongo a grabar como pendejo y después ya no sé ni qué juego, ni qué video tengo que subir, ni cuál tengo que editar, y se me hace un desvergue. Aparte de que tengo mucho contenido, pues, atascado en el, ahora sí, en mi computadora, que no sé cómo lo sacando. Y pues decidí establecer un horario aparte, que ya tengo que continuar. Bueno, series para continuar, porque al menos en la de Hero ya vamos a la mitad, en el de COD ya vamos a la mitad, Far Cry ya vamos un poquito antes, yo creo que dos o tres videos y vamos a llegar a la mitad. Assassin's Creed igual ya vamos un poco por la mitad. Assassin's Creed no es tan largo, es demasiado corto. El Rogue ya es corto, no es muy largo, en sí son como 20 o 30 horas de juego, no es mucho, ¿va? No es cierto. En sí, el Rogue, si tú te pones a jugarlo en un día lo pasas, ¿va? Pero bueno, si ya tengo nuevos juegos para subirlo. Los Call of Duty, yo creo que después de terminar esto, después de terminar el que estoy jugando, voy a implementar otro día para el Call of Duty, porque ya tengo un Xbox, Modern Warfare 3, y acabo de comprar el Ghost. Espero que no se lleven mucho tiempo las campañas para terminar todo lo reciente. Termino el Ghost y empiezo a subir al Advanced War, y de ahí me regreso con los tres que me faltan, que son el COD 1, el COD 2 y el World of War. ¿Okay? Ya saben que los juegos de guerra a mí como me apasionan, pero pues sé que no los comento muy bien. Esto es en cuestión de Xbox. También en Xbox voy a empezar a subir lo que es Battlefield 4 y Max Payne 3, ¿verdad? Que son los juegos ahorita que tengo destinados para Xbox. Pero va a ser a como vayamos terminando una serie, ¿va? El juego de Terminator es un tipo shooter, aventura, que me gustó mucho. Hace mucho tiempo lo jugué y lo voy a traer, así como, quién sabe. Bueno, sinceramente no lo sé. Si traiga de nuevo la serie de Freedom Fighter y un poquito ya más remasterizado, porque antes no era la calidad que yo quería a la hora de subir los videos. Ahorita ya tengo un poquito más de calidad. Pero bueno, de ahí pues descargué hoy otros dos juegos. No me acuerdo cuáles son. Si no me acuerdo, chile, no me acuerdo cuáles son. Pero ahorita ya no voy a instalar más juegos a mi computadora hasta ver cómo avanza el canal. ¿Por qué? Porque tengo una computadora demasiado cabrona, al menos para mis perspectivas. Todo es pasado, tiene un procesador FM2 de 4 núcleos, una 730, esta Nvidia de 2 GB, es una tarjeta madre y digo un procesador y una tarjeta gráfica de ya viejas, sinceramente, y me corre juegos recientes, al menos el RAW, ahí traigo un Xenoverse, el Skyrim, que igual necesité demasiados
demasiados requisitos, porque tengo el Skyrim, la versión mamona, ahora sí, la versión mamona de Skyrim. Me corre el Fallout 3. Sinceramente son juegos que sí exigen demasiado en cuestión de procesamientos y de, bueno, procesamientos lógicos y procesamientos gráficos, ¿va? Y sinceramente ahorita voy a ver de aquí a fin de año cómo va el canal, para ver si invierto en otra computadora más perra. Ya de mayor capacidad, y ya estaríamos hablando de un procesador 8 núcleos, a no ser 4.2 o 4.8, quizás 5 GHz que corra. Ya estaríamos hablando de una, no sé, tarjeta gráfica 960, 970, y un poquito ya más de caché, pero eso va a ser a cómo vaya creciendo el canal. ¿Por qué? Porque muchos... Ay, espérenme, déjenme ver si todavía tengo tiempo. Un poquito. Porque muchos... déjenme apago esto. Porque muchos agarran y pues empiezan a grabar sin ningún equipo, ¿vale? Yo me esperé a tener un equipo y un poquito pesado para pasar a grabar. Sinceramente eso fue lo primero que hice, ya lo tengo. Y pues ahorita espero que ustedes me apoyen compartiendo mis videos, los que a ustedes más os gusten, compartiendo mi canal para ayudarme a crecer a mí igual. Para que, no sé, a fin de año, si llego un ejemplo a 500 suscriptores o 1000 suscriptores, ya exagerando, invierto en otra computadora mejor. ¿Va? De no ser así, pues a ver en qué gasto mi dinero, ¿va? Pero eso es lo que yo voy a esperar hasta el fin de año. Lógicamente, en fin de año no la voy a comprar. Si se da el caso, no, no la voy a comprar. Voy a esperar como para febrero o marzo del siguiente año para traer una computadora sumamente perra, la verdad. Porque pues ahorita esta sí me da lo suficiente, pero no me da lo que necesito para continuar con un canal bien establecido. Y pues, bueno, sí, nada más es para informarles eso, lo del horario, mis planes que tengo en futuro, si llegamos a 500 subs o a 1000 subs para el fin de año. Mi meta va a ser traerles una computadora perra y no mamadas, ¿va? Va a ser de lo mejor que, bueno, de lo mejor que está a mi alcance, porque no les voy a decir de lo mejor que pueda traer, no. De lo mejor que está a mi alcance, o sea, los voy a armar. Y pues va a ser por ustedes, para traerles un mejor contenido, mejor material, mejores campañas, para poder jugar con ustedes, para poder hacer live streams y convivir con ustedes, carnal. ¿Va? Nos estamos viendo. Bye bye.